Queridos amigos, ¿cómo están? Tengan todos una muy buena jornada y una muy buena semana. Pues aquí nos encontramos nuevamente para llevarles las noticias más relevantes del caminar diocesano. Aquí los detalles de las noticias generadas desde el lunes 17 al domingo 23 de julio. Este lunes 17 de julio a las 5 p.m. se dieron cita en la parroquia San Juan María Vianey, Miranda, un gran número de feligreses de diferentes parroquias que acompañaron al padre José Luis Trejo Olvera a celebrar la toma de posesión, la cual fue presidida por nuestro obispo, Monseñor Fidencio López Plaza. Con gran júbilo también lo esperaban los ahora nuevos parroquianos que en procesión lo encaminaron hasta su nueva misión. Suplicamos a Dios que siga fortaleciendo al presbítero José Luis y a todos sus nuevos feligreses, para que todos ellos lleguen a la santidad. Este domingo, 23 de julio, las columnas peregrinas alcanzaron su objetivo, la casa de Nuestra Madre en el Tepeyac. Las mujeres partieron desde Neblinas hace 17 días, los hombres del mismo lugar hace 16 días y los ciclistas hace 3 días. La columna peregrina salió de la ciudad de Querétaro el sábado, el domingo y el viernes pasado en sus modalidades femenil, masculina y ciclista. Ayer domingo 23 llegaron ante la Morenita del Tepeyac. Y ahora pasamos los micrófonos y cámaras a Jorge y a Fabi, que estarán comunicándonos las noticias relevantes de lo acontecido allá en el Tepeyac. Y también agradecemos a Macario, que está en el control de las cámaras. Adelante, Jorge, adelante, Fabi. Hola, queridos hermanos de la diócesis de Querétaro, muy buenos días. Nos encontramos aquí en el atrio de la Basílica de Guadalupe y este es un pequeño resumen con respecto a la columna femenil. Muy de madrugada del viernes 7 de julio, nuestras hermanas peregrinas iniciaron su recorrido en el pueblo de Neblinas. Con el corazón lleno de amor por Nuestra Madre del Cielo, llegaron hasta Rincón de Piedra Blanca, donde celebraron la primera Eucaristía, ya siendo sábado 8 de julio, entrando a Tilaco. Para el domingo 9, siendo cerca de las 5 de la tarde, entraron a Landa de Mataboros, previamente teniendo la Santa Misa en Las Ánimas. Al siguiente día se celebró el Santo Sacrificio en Jalpan para entrar por la tarde en Aguacatlán. Tuvieron que pasar 5 días para que llegaran a la Santa Misa en la Virgen del Carmen, Arquitos, y ese mismo día pernoctaron en Pinal de Amoles. Siendo miércoles 12, llegaron a la ermita de la Mina de Camargo con la celebración de la Eucaristía y pasar la noche en Peña Blanca. A la mañana siguiente, se encaminaron para Mezquitillo y parar en Bizarrón. El viernes 14 de julio, se ofició misa en San Javier y por fin entraron a Cadereyta. No fue hasta el sábado 15 de julio que salieron de la congregación para entrar a Pedro Escobedo, pues el domingo 16 de julio iban con muy buen paso a San Juan del Río. El lunes 17 se congregaron en el campo Mario de Gasperín para vivir todos juntos la Santa Misa. Entraron a Arroyo Zarco, siendo ya martes 18 alrededor de las 2 de la tarde. El miércoles 19, cerca de las 7 de la mañana, se incorporó la columna femenina de Amialco con la Santa Misa al mediodía en el bosque. Es pues que hasta el jueves 20 de julio, a más de la mitad del camino, llegaron al Estado de México, en la zona de Los Nidos, para hacer noche en Tepeji del Río, y el viernes 21 por la tarde, arribar a Tepotzotlán. El sábado 22 llegaron para tener una hora frente a Jesús Sacramentado y la Santa Misa en Los Pinos, haciendo noche en San Rafael. Nuestra Madre de Guadalupe los acoge y Jesús vive en sus corazones, llegando cerca de las 9 de la mañana a la Basílica y vivir la Santa Misa a las 11 de la mañana. Nuestras hermanas peregrinas saben que ya no son las mismas, que el Señor y María de Guadalupe han transformado su corazón. Ahora que están regresando a casa, saben que les toca a ellas ser los agentes de cambio de cada persona que se encuentren. En la comunidad de Neblinas, a las 8 horas del día 8 de julio, se celebró la Santa Misa de Buen Viaje de la columna masculina de nuestros hermanos peregrinos.
iniciaron su recorrido hacia el pueblo de Aguazarca, llegando a las 4:30 de la tarde. Con mucho entusiasmo, alabaron a la segunda persona de la Santa Trinidad con la celebración de la Eucaristía. En la zona de Santa Inés, alrededor de las 11 horas, para entrar a Tilaco después de las 3 de la tarde. Trasnochando, salieron de Conca para vivir el Santo Sacrificio en la comunidad de Otates el lunes 10 de julio. A la siguiente jornada, habrían de vivir una de las adoraciones al Santísimo Sacramento más hermosas en el pueblo de Tangamá. Fue hasta Jalpan, donde se unieron las columnas de Conca y Neblinas cerca de la medianoche. Apenas salía el sol del miércoles 12, cuando en Escanelilla celebraron la Santa Misa. De ahí, llegar hasta Puerto de Vigas para tener una hora frente a Jesús Eucaristía para poder descansar en Pinal de Amoles. Casi sería el mediodía del jueves 13, cuando en la ermita de la Mina de Laja que se procuró tener un acto penitencial y, por supuesto, el pan vivo bajado del cielo con la Santa Eucaristía. Esa misma tarde se incorporaron los grupos de Nuestra Señora de los Remedios y Nuestra Señora de los Dolores de Soriano en el entronque de Peña Miller. Teniendo una jornada de diferencia con la columna femenina, ahora fue el turno de nuestros hermanos que celebraron la Eucaristía en Mezquitillo y parar en Bizarrón. Después, el sábado 15, se ofició misa en Villa Guerrero y por fin entraron a Cadereyta. El domingo inmediato a las 4 de la mañana salieron de la congregación después de la Santa Misa de Buen Viaje para entrar a Pedro Escobedo y muy temprano la mañana del lunes 17, con muy buen paso, entrarían a San Juan del Río. En un ambiente de oración y fe, se congregaron en el campo Mario de Gasperín para vivir todos juntos la Santa Misa del martes 18, en Pueblotitlán, donde descansarían tras una larga jornada. El miércoles 19, cerca de las 7:30 de la mañana, dentro de la Misa de Acción de Gracias y en el campo San Juan Pablo II, se entregaron medallas de 25 y 50 años de peregrinaje para hacer noche en Arroyo Zarco. El jueves 20, en la comunidad de Canalejas, se efectuaron primeras comuniones. Es pues que hasta el viernes 21 de julio, a más de la mitad del camino, llegaron al Estado de México para hacer noche en Tepeji del Río. Y el sábado 22, vivir la Santa Misa en el campo ejido Coyotepec. Por la tarde, arribar a Cuautitlán. La columna de varones entró a la Basílica para concluir con la Santa Misa a las 3 de la tarde de este domingo 23 de julio. Columna ciclista. Nuestros hermanos de la columna ciclista salieron el miércoles 19 de julio a las 6:30 de la mañana desde la comunidad de El Lobo, pedaleando 12 horas para arribar a Pinal de Amoles. Desde temprano el jueves 20 iniciaron su trayecto para llegar a Cadereyta y cerca de las 5 de la tarde ahí mismo celebraron el Santo Oficio. Para el viernes 21, en el santuario de la congregación, recibir la bendición de Buen Viaje. Así, su periplo los llevó hasta San Antonio Escobedo, donde después de vivir la Santa Eucaristía, se encaminaron para el Estado de México en el pueblo de Acambay, casi por terminar la tarde cerca de las 6. Sobre la jornada del día sábado 22, tuvieron la Santa Misa en Chapa de Mota, donde se les agradeció y reconoció su labor peregrina con medallas conmemorativas y poder pasar la noche en Cacán, perteneciente también al Estado de México. La madrugada de este domingo 23, donde presentaron su más grande veneración y agradecimiento, concluyendo esta peregrinación 2023 con la Santa Misa a las 6 de la mañana. Con mucha alegría en el corazón por la experiencia de la peregrinación de Querétaro al Tepeyac, despedimos esta edición del Caminar Diocesano. Se despide su servidora Silvia García y también el padre Gabriel Álvarez. Que Dios siga bendiciendo nuestro Caminar Diocesano. Hasta la próxima.